Y grabando. Vale, mira, tenemos para entrar a... La primera, la 1. Vamos a meter aleatoria. Si metemos aleatoria clásica, nos va a dar para una cartera de bienes útiles, que es una mochilita que nos da equipo. Un momento, ¿en la esta nos van a dar un montón de trastos? Sí, hay que ir a vender. Vale, vale, ven, vamos primero a vender, tú, que llevo el inventario petado. Ven, ven aquí. Vale, pilla aquí el vuelo. Esta es la siguiente zona de leveo, ya podemos hacer. Primero quiero que tú me des un trozo de tu riñón. ¿Sí? ¡No! Me ha dado hígado, no riñón. ¿Pero qué es esta basura? Es que ahora cuando se empieza a complicar, es un cerdo, tiene que tener riñones por fuerza. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué hago? ¿Me te transporto a algún lado? No, sí, ven para adelante. Ah, vale. Esta ciudad me suena. No, esta ciudad no te suena. Esta ciudad no. ¿Qué? Este sitio me suena. A lo mejor la has visto en algún vídeo de algo. Pues sí, pero este sitio me suena. Villa del Lago se llama. Yo este sitio lo he visto en algún lado. Ven, a ver. Porque hay tres tíos empujando una roca. ¿Qué vendamos? Una roca nivel 20. Mira, porque un pedrusco gigante tiene más nivel que yo. Porque puede. ¿Me puedes explicar por qué un pedrusco gigante tiene más nivel que yo? Pedrusco gigante nivel 20. Es que has visto esa mierda, tío. ¿Cómo estás? Vale, aquí, a la chica esta, ya que estás, le vas a comprar el martillo herrero, ¿ya lo tenías? Sí. Vale, pues mira. Espera, no lo sé. Sí, y si, sí, a lo mejor lo vendí y todo. Dice que te lo comprases. Mira, aquí tienes un maravilloso yunque y aquí tienes una maravillosa forja. Vale, ya puedes hacer fundición y herrería. Vale, tira. Tengo que hacer muchas cosas primero. Primero, me cambio la espada. Vale, la espada... guárdatela. Estos son los planes del Nol. Esto es peor. Esto es peor. Nada, solo me darás polvo extraño, me cago en puta. ¿Cómo subo la herrería? ¿Haciendo cosas? Sí, haciendo cosas. Como en Skyrim, vaya. Bueno, yo voy a ir cogiendo misiones por aquí, ¿vale? Y ya has vendido, ¿no? No, si es que se iba a hacer. Pues vende primero. El negocio ya está abierto. Porque si no, no vas a poder hacer nada. Leche fría como el hielo, jope. Eso vende, ¿no? Sí, sí, no, ya, sí. Vale, a ver, que cojamos misiones. Garfa cortada, eso también lo vendo. Todo, incluso la comida véndela. Solo quédate con lo esencial. Nada, aquí dan un escudo. No, no. Bueno, ahora te va a salir un cuadro de texto donde vas a tener que coger, como cuando hicimos BG, que tuviste que coger, seleccionar una función, pues lo mismo, tú ahora seleccionas tanque. Vale. Vale. Yo mientras voy a pillarme la merienda. Vale, mientras tú terminas ya era... Y te dejo que tú también vayas a por la merienda y seguimos. Sí. ¿La piedra férrea la vendo? No, eso no. ¿El qué? La piedra férrea, pero que... No, eso bueno. Lo necesitas. Piedras y menas, no. Ok, vale. A ver, he dicho que hay un horno donde puedo fundir el cobre. Veo un yunque y un horno, pero no veo que pueda hacer nada con ellos. ¿Hola? ¿Necesitas algo? Sí, verás, te vas a reír. Yo quiero usar el horno. Buenas. ¿Con quién tengo que hablar para que me...? ¿Cómo estás? Tú vendes cosas muy raras. Reparar... ¡Pórtate bien! No, yo quiero... Yo solo vendo las mejores mercancías. ¡Tú eres tonta! Yo quiero... Que te vaya bien. ...usar el... esto. ¿Cómo uso esto? ¡Alberto! ¿Cómo hago esto? ¿En serio? ¿Cómo lo...? No sé.
Eso es muy mío, no saber cómo hacer algo. Bueno. A ver, la herrería se hacía haciendo así. Pero es que primero necesito hacer cobre. Yunque, martillo de herrero. No tengo el martillo, vale, sí, te lo debo comprar. Yo solo vendo las mejores mercancías. Ay, dame para acá. Debería haberte lo vendido. Vale, nos entonces vemos luego. A lo mejor ahora puedo. No. ¿Ni con el yunque? Ah, a lo mejor puedo hacer directamente cobre. No, no, tengo que hacer cobre en algún otro lado. O sea, el cobre lo tengo que poder hacer en algún otro sitio. ¿Ves? Porque, por ejemplo, ¿ves? Cobre. Es peor todo. Pero sí, el cobre lo tengo que poder fundir en algún lado. Pero la pregunta es, ¿cómo y dónde? De este lado, a lo mejor. Forja. No. Pone forja, pero no pone nada. Pone forja, pero no. ¿Y ahora? Sí, intento. No. Es que no tengo más barras. No puedo. No sé cómo hacerlo. Estoy en la forja, pero no. Yunque. Forja. Yunque. Forja. Pero a lo mejor es que esto no es forja, es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si por ejemplo quiero hacer un contrapeso férreo, que sabes lo que es eso. Equipa tu arma sin filo. No. No hay más, tampoco puedo hacer nada, ¿eh? A ver, yo quiero hacer esto de cobre, pero no puedo hacer cobre. ¿Cómo hago cobre? ¡Ayúdame! ¿Cómo hago cobre? ¿Cómo haces cobre? Vente a la forja. Tienes aquí la forja y le das a fundición. ¿Dónde está fundición? Lo tienes que tener por la barra. Y si no, te vas al librito, libro de hechizos, y te vas a profesiones y te saldrá. Te pondrá fundición y te lo mueves a la barra. Pues he estado como un buen rato comiéndome la maldita cabeza como se hacía esto. Como un tonto. Hala. ¿Qué hago? Creo todo cobre. Toda la mena lo convierto en cobre. Pues va para rato. Puedo crear todo ya. ¡Anda! Que hay un este de crear todos. Genial. Este juego piensa en todo. Bueno, hasta que vaya a saltar. ¡Uy, qué miedo! Vale, tanque. Aceptar. Pero, ¿qué me cuentas? ¡Vámonos, va! ¡Jo, tío! ¡Quería merendar! Además, acabo de hacer un montón acabo de hacer un montón de cobre para nada. ¡Oh, sin maíña! Empezamos bien, que está muy fácil, va. Vamos a morir como perra. Vale, va. Ven. ¿Esto tiene lore o cómo va? Hostia, que el pavo ha empezado ya. Tú coges las misiones. Dale. Eso, chico, está listo. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Cool, mira, este se llama Cool Jenkins. Y este va un poco chetado. No vale, vamos a estar todo el rato detrás de él. A todos los objetos le damos a codicia, ¿no? A lo mejor que te sirva le das a Nid. Mira, por ejemplo, ese. No, pero es que no los leo. Simplemente le da. Esto quema, ¿verdad? No. Ah, vale. La lava, digo, que había lava. Sima Ígnea. ¿Quién es el boss de aquí? Bueno, no me lo digas, no me lo digas. Quiero verlo por mi cuenta. O sea, los bosses no son aleatorios, ¿no? No.
Ese chico aún no está listo. Pues no me lo digas. Es una mazmorra de rara. Quiero deleitarme. Y entonces si alguien juega esta mazmorra, no se puede atacar. Jugará a la misma, ¿no? Con todo igual. Sí. Vale. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. En realidad ya los está matando todos él, ¿sabes? Sí, sí, y eso que eres todo el tanque, ¿eh? Yo no digo nada. Mira, ese es el primer boss. Pero, oh shit, vale, ¿que hay más de uno? Entra tú, si me metes tú, y ya le abro. No puedo lanzar ese. Pues si es que él también es un paladín, le están haciendo agro él. No, él es un monje. ¿Cómo lo sabes? Por cómo pela. No puedo atacar a ese objetivo. Codicia y codicia. Yo creo que codicia todo. Y a ver qué toca. Vale, ¿ves la roca esa? Dale. ¡Guau! Ha salido un tío de debajo. Ese chico aún no está listo. Pues si van a ser tan fáciles así las mamborras. Ya ves, tío. Es que es por el señor este, ¿qué hace aquí? Bueno, es nivel 20, tampoco te creas que es. Tampoco te creas que es un nivel tan alto. Pero. Está chetado. Hostia, qué dedos, hostia, le repitas, no se puede atacar. Full reliquia, mira, 2900 de vida. Qué guarro. Yo lo curo. Por hacer algo, ¿sabes? Tiene ya ves, es que no les quito nada en comparación a él. Nada, tranquilo. Por lo menos equipo te dan, ¿sabes? Sí, pero es que me recuerda. Oh, sí, vale. Es que me recuerda a un. Vale, meta por el boss. Muere. ¿Es Gul'dan? Es un chamán oscuro. Chamán oscuro, no puedo lanzar ese hechizo. Aún se está recargando. Y ya está, ya ha muerto. Dale a Nid, a la capa. Ni necesidad. ¿Te ha tocado? Sí. Póntela. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hacía? Es bastante mejor que la. No, que pero sí, me lo iba a poner todo. Al final, pues, no miro objetos antes de una mazmorra, lo miro al final. Vale, de normal no se suelen ir tan rápido en una mazmorra, ¿sabes? Vale. Pero bueno. Ahora haremos otra sin este señor y ya está. Oh, shit, vale, es aquello el monstruo, ¿no? No, este es el segundo, pues. Fauce Scoria. Este es el segundo. Qué raro que este bicho no tenga una carta de Hearthstone. ¿Tú vas detrás de ese tío de allí? Sí, ¿por? Ah, no sé. No te veía siquiera. Ya la chico, ya la está listo. ¡Pero tío! Dale a Nid. ¡Ay! No, le da codicia. No, pues. Le doy yo a Nid y te lo paso. Ven, ¿dónde estás? No, pues ya me lo pasarás. Al final del este comprobamos. No puedo lanzar ese hechizo aún. Tú, tío. Vale que estoy subiendo un montón de nivel, pero pues lo está haciendo todo este hombre. Estamos subiendo que flipa de nivel. Sima Ignia y me pone todos los. Sí, que le ha dado al libro este de. Sí, al librito ese que había ahí. Es que me ha salido. Vale, pegar ahora que podéis. Aún no está listo. Vale, aquí ya acaba la mazmorra. Ya he acabado la mazmorra. Es el boss ya, ¿no? ¡Oh! ¡Qué guay! ¿No tiene barra de vida abajo? No puedo lanzar. ¿Los bosses de juego no tienen la barra de vida abajo? No, la tiene arriba. No sé por qué pensaba yo. Necesito acercarme. Ese chico aún no está listo. Mira, dale a Nid, que es mejor que la tuya. Pues ya está. Ha sido difícil. Ha sido difícil, ¿eh? ¿Ahora qué hacemos? Espérate, aquí nos han dado otra misión. Vuelve a hacer la mazmorra. Pues prácticamente sí, hay que volver a hacerla. Un nuevo enemigo se llama. Es que no la hemos cogido al principio, estamos tontos, porque esta empieza tan rápido. A ver, vamos a volver atrás y vamos a registrar los cuerpos, anda. ¿Por qué? Porque tienen cosas. Insignia sí. Corrupta 0 de 5. Forestales rescatados 0 de. Ahora que se ha pirado, vamos a hacer nosotros las misiones. Ven, vas tú de tanque, ven, va. Pero si no queda nadie ya muere. No, o se regeneran los enemigos. Sí, tírale, va. No, se regenera. Ah, esto es otra cosa. Estos cuestan.
Incluso tenemos a otro tío ayudando. Ese hechizo aún no está listo. Aún está. No puedo lanzar ese hechizo. Esto es otra cosa. Manda la insignia corrupta, eh. Pero sigo sin entender un poco cómo va esto de la mazmorra, porque hay como mini misiones dentro, cosas raras. Es simplemente eso. Vas y la haces. Au. Vale, tenemos al chamán allí, eh. No, bueno, no, pero sí, vale. Ese hechizo está listo. No puedo lanzar ese hechizo. ¿Qué hace? Has dejado de hacerme agro, eh. Ya, eso a veces pasa, tranquilo. Tú siempre genera agro, intenta generar. Ese hechizo. Intenta hacer de área, lo que tenga que hacer de área y le pega. Está recargando. De ahora tengo el escudo. Ah, luego a nivel 20 te dan otra. No, era el 30. Ah, vale, no, de habilidad, sí, sí. Vale, perfecto. Vale, vale, tengo 5 insignias corruptas. Vale, ahora que lo de los forestales, tío, no sé por qué, pero no es me que va. Es que era lo de las piedras. O sea, no, era lo... pero no son las piedras, están por muchas partes. Yo es que no veo a nadie. A ver. Porque estoy a punto de subir al 16. Yo he subido ya. Aquí está, aquel es el chamán oscuro, ¿no? Sí, es que hay que volver a hacerla, tío. Me cago en todo. Pues es que el pavo este ha ido tan rápido que no hemos podido. Que no la hemos cogido, bueno. Salimos, ¿no? Salimos y volvemos a empezar. Ya está, ya está, salimos. No salgas. Vamos a entregar la misión que hemos hecho. ¿Cuál? Ah, vale, la de un nuevo enemigo. Bueno, vale. Aunque sea, tenemos una. No puedo atacar a ese objetivo. Pues nada. Pero si volvemos a hacer la mazmorra, ¿nos volverán a dar esa misión? No. ¡Ah! Vale. ¿Pero no puedes hacer una mazmorra dos veces? Sí que puedes. Las que quieras, pero las misiones, la primera vez que las hagas, se acabó. ¡Ah! Vale. Por eso este tío pasa de todo el mundo. Correcto, porque era nivel 20 y ya las habrá hecho. ¡Qué asco de persona, ¿no? La verdad es que sí. Vale. Vale, ahora... ¿Y hay mazmorras en las cuales las personas con nivel 100 se sientan sientan peligro? La de nivel 100. A ver, te explico, cuando entregues la misión ya está, ¿qué? Te teletransportas fuera. ¿Cómo? Es el mapa, verás que hay un ojo. Seleccionas el ojo y pone teletransportarse fuera de mazmorra. ¿Qué mapa? El circular, el que tienes a la esquina superior derecha. Ah, vale, aquí. ¿Un ojo? No, no veo ningún ojo. Sí, verás un ojo, abajo. ¿El ojo verde? Buscar mazmorras. Claro. Pero no me... Derecho. No. ¿Sí? Dice... En curso. Le estoy dando al ojo. No, pero selecciónalo, o sea, clic derecho encima. ¿Que no? ¿Qué no? Clic derecho en el medio. ¿El medio de qué? ¿Del mapa? No, en el medio del ojo. ¿Pero qué ojo? Que hay un punto verde. Es un ojo. Pues, bueno, por mí como si es un culo, le estoy dando. ¿Le está dando en el medio? ¿Pero cómo es de grande ese ojo, colega? Súper chiquitito. Sí, vale, ¿y qué? Que le estoy dando todo el rato. ¿Cómo voy a darle en el medio? Le estoy dando al ojo entero. No. No, no me digan más, hay que darle al píxel de la pupila. Correcto, clic derecho. Pero tú eres tonto, que le estoy dando. Es un botón con una cosa verde. Es un botón con un punto verde. Una especie no de ojo sale. Que pone buscar mazmorras. ¿Que no? Le doy y debajo me sale un cartel que dice buscar mazmorras. Ah, vale, leñe. Tío, me cago en tu vida. Es que pensaba que era información. No pensaba que lo de abajo se podía clic. Que ya está. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? No, pues ya está. Te vas a calmar que voy a comer. Ahora vuelvo. Tío. Ole, capa.
mira, me estoy comiendo una palmera de chocolate gigante. Ay, ay, que no se diga. Ven, que te tengo que comerciar cosas. Ay, no, me he metido en la mazmorra. Abandona cola, dale a abandonar cola. Vale, luego... Mira, toma. Bueno, espera, voy a mirar yo también si tengo algo así que me da intelecto o algo. Lo verde que vayas a vender, en vez de eso, dámelo. Y lo desencanto. No, es por eso. El espíritu a ti no te sirve, ¿no? A mí me sirve intelecto, sí, espíritu no creo. No, eso no, la bolsa esa no, la bolsa esa la tienes que abrir. Ah, vale, vale, es que como desde este menú no puedo abrirla. No hay nada así que sea bueno. Algo que digas, no sé. Quédatelo, quédatelo. Perfecto. Vale, perfecto. A ver, un momento. Optimizo y te doy para que se encante lo que quieras. Vale. Esto es peor. Ahora coge y abre la bolsa a ver qué te ha dado. Creo que te dará una capa. A mí me ha dado una capa. No puedo usar eso aún. ¿El colmillo qué es? ¿Un arma? Colmillo... No puedo usar eso aún. Mira a ver... ¿qué? Ah, no puedo usarlo. Porque es una daga. No puedo usar eso aún. No tienes la destreza suficiente para este objeto, vale. Si la quieres, véndela, o si no, pásamela y la desencanto. No, me he puesto esa espadaza. Sí, la espada es buena, ¿eh? A ver la cartera que tiene. Una faja. ¡Oh! Es mejor en todo. Pues ya está. ¡Ay, mi faja! Perfecto, póntela. Mira qué faja. El personaje no cambia en casi nada. Vale, ¿qué quieres que te dé? Tengo una cosa azul. Vale, si me da la cosa azul, perfecto, porque así ya puedo. ¿Cómo hacer... comercio? A ver, espérate, te comercio yo y me lo pasas. No, ya está. No, te iba a comerciar yo, había averiguado cómo. Pero hazlo, no lo cierres, Tolai. Hazlo tú. Así aprendes. ¿Perdona? ¿Pero qué te doy? ¿Todo lo verde? ¿Lo verde también o solo eso azul? Sí, lo que quieras. Sí, por la pasta no te preocupes, porque pasta te voy a dar yo, así que... No sé, pues toma, para ti. Ya está, ¿no? No, esto también es verde. Eso está ligado a mí. Vale, bueno, ah, no, eso está ligado a mí. Lo de capa de capitán vigilante, pues nada, ¿no? Toma, para ti. Vale, gracias. A ver. Cantar. Necesito una habilidad de 25 para poder desencantar eso. Esencia mágica inferior, hombre, por fin. Mira, te puedo encantar cuando haga una vara. O sea, es como una varita. Cuando hago una varita te puedo encantar unos brazales y tal, para que tengas más salud y cosas así. El problema de esas cosas es que si me encantas un brazal ahora y encuentro uno mejor mañana, pues te lo encanto mañana. Te lo vuelvo a encantar, no pasa nada. Al final es más por la pereza, pero vale. No, pero eso ¿qué? Es ¿vamos a otra mazmorra o qué? Esto no ha sido una. Aquí, vara de cobre. Vamos a hacer una. Sí, va. ¿Te gusta lo de las mazmorras entonces? Sí, está bien. Siempre y cuando la hagamos bien. No muy fácil. A ver. Voy a crear una. Crear. Y ahora. Ven, que te vea. Encanto unos brazales, vale. Pues encantar. Salud menor. Vale. Esquivar menor. Vale, este para ti. A ver, ven. Que te seleccione. Inspeccionar. Encantar. Ah, pero no hace falta que te los dé. No lo sé. Creo que me los tienes que dar antes, sí. ¡Qué rollo! Bueno, vale. Pues, cuando tengas unos brazales me los das y los encantas.
Yo me lo voy a cantar todo y así me gasto todo lo que tengo. Mientras que vaya haciendo cola, porque faltan simplemente los DPS, que son lo más fácil de encontrar. Nada saldrá. A ver, herrería. Voy a hacer un jubón de cobre. Necesito yunque, vale. Obviamente. El yunque está aquí. Artesana de escudos. Esta le puedo vender algo. Vale, ¿qué hago? ¿Más jubones de cobre? Para ir subiendo. Tú ves subiendo hasta que te veas un momento que tienes que ir al instructor porque ya no, o sea, se pone en gris, ¿sabes? O se pone en amarillo lo que estás haciendo. Cuando se ponga en amarillo es que ya no te vas, por cada uno que hagas no te vas a subir uno, ¿sabes? De momento lo tengo en naranja. Eso es que te va a subir mucho. Mira a ver si eso te sube algo más de lo que tú tienes. Es que no veo dónde me está subiendo. Ah, vale, sí, lo pone ahí. Tu habilidad de herrería ha subido 8 puntos. Vale. Nueve puntos. ¿Cuánto es lo máximo? 600. Jope. Pues sí que voy a hacer. Sí que voy a hacer contrapesos férreos, sí. Lo más probable es que te lo... No, a ver, cuando vayas al instructor te van a enseñar a hacer muchísimas más cosas. Eso ya se va a quedar obsoleto. Pero... lo más probable es que te la dejes. Se ha quedado en amarillo. Vale, pues eso es que hay que ir ya a Ventormenta. Vale. ¿Tenemos vuelo aquí? Sí, no, no. Sí, afuera. Vale, pues vamos, tira piedra y vamos a Ventormenta hasta que salte cola y vamos... Vamos, ya de que estamos. Que tira piedra, no había entendido. O sea, piedra de... ahí. La piedra del hogar. Somos nivel 16. Ya podemos hacer cositas. A ver si hay algo en subasta que me interese. No, hombre, si hay alguna montura, entro con mi otro personaje y me la compro. A ver, dice la ena, montura. Es que siempre hay que ver las monturas por si sale el tigre espectral. Una de las monturas más cotizadas del juego. Hombre, esta está barata. Bueno, a ver, barata. ¿Tú qué opinas, barata 5.000 de oro? No sé, depende. Todo depende. A ver, ¿dónde estás? Que te he perdido. Vale, ahí. Estoy ahí, estoy en la casa. Buscar. ¿Dónde andas tú? Bueno, sí, ahí pone Hermión, o sea que ya sé dónde está. El falange, agilidad de golpe crítico. Buah, tío, es que las venden a 100 pavos. Su puta madre. Me voy a hacer un vaso de leche, ahora vuelvo. Vale. Yelmo de corremiedos. Joder, tío. Fecho. Pintura. Vale,
¿Aún no hay mazmorra? No. Estarán haciendo una. ¿Pero que solo hay una en el universo entero? No, lo que pasa es que tú ten en cuenta que lo más probable es que ya hayan subido de nivel, entonces se les haya desbloqueado unas nuevas. Ahora tenemos que encontrar a alguien que esté a nuestro nivel. Está demasiado lejos. ¿Sabes? ¿Qué es eso? Siempre... Ah, un banco, vale. No sabía que era esto. Eso siempre pasa. Yo estoy en el instructor de sastrería. ¿Cómo llego al instructor de herrería? Bueno, le puedo preguntar a un guardia, ¿no? Pues mira, sí, de paso te lo vas a preguntar. Buenas. A ver, tú. Ah, no, este no es. Este no es. ¿Necesitas algo? Que tengas un buen día. No, ¿dónde? Porque hay un Tauren muerto en el suelo, en serio, no entiendo. Porque lo habrán matado. ¿Y por qué? Porque es horda. Ah, o sea que si yo voy al pueblo central de la horda, me pueden dar una paliza y mi cadáver se queda ahí. Lo van a probar. Necesitas ayuda. No tiene sentido. ¿Dónde hay guardias que me puedan indicar? Todo lo típico. Disculpe, ¿me puede decir dónde? Hola. Hola, buenas. Mira, ¿me puede decir? Hola. Perdón. ¿Usted sabe? ¿En qué te puedo ayudar? Encantado. ¿En qué te puedo ayudar? No, me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Pero no me dice nada. ¿Necesitas ayuda? Aquella recuerdo que a ti te dijo cosas. ¿Qué hay? No. Hasta la vista. Nadie me dice cómo llegar. Ay, está, vale, ya está. Nadie te quiere. ¿Cómo se llama? ¿Instructor de qué? ¿Instructor de clase? Instructor de profesión. Buen viaje. Ah, vale. Buenas. No está. Aquí, sí que está. Herrería. Pero, ¿me lo ha puesto en el mapa o cómo va esto? Vale, ahí está. Sí, sí, te lo pone en el mapa, te lo pone con, como si fuera con un icono rojo. Sí, sí, se ve allí. En la herrería de Ventormenta. Busco a alguien para 2V, yo mago, nivel PVP 707. A mí eso me suena a busco chica para noche de sexo desenfrenado. Eso es para cuando seamos más nivel hacer bandas y todo eso. Sin preguntas, solo... Solo sexo. Solo sexo, pasionada. Sin preguntas, nada de sentimientos. Me huele a eso, tío. Podría decir yo algo así y no me echarían. Puedo decir algo en ese plan. En plan, busco mago para noche. No creo que te digan nada. Busco mago para noche de desenfreno. Busco mago para noche de desenfreno. Quiero que me enseñen su varita. Yo, paladín morena. Muy joven. Inexperta. En este juego no hay sexo ni nada semejante a no. Sí, a ver, está lo de los bailes eróticos, que hay peña que está muy mal. Y hay peña que paga porque si tienes una tía le hagas un baile erótico. Yo eso me acuerdo. Si te haces un personaje tía. Ventaja de hacerte un personaje tía. Pero baile erótico en qué plan. ¿Barra dance? Barra dance y te quitas toda la ropa. Vaya gilipollez más grande. Ya, pero bueno. Pensaba que habría algo en plan serio, en plan de que puedes hacer algún tipo de baile, pero no, o sea, fuera de Blizzard, o sea, dentro de Blizzard, como tal, no puedes hacer nada semejante, ¿no? No. Uy, lo que necesito es oficial herrero, ¿no? ¡Ey! Oficial herrero, sí. Pero necesito herrería 50. Mantén los bueno, pues entonces baja a ver si has aprendido algo más. ¿Cómo estás? No. Pues entonces sigue haciendo hasta que aprenda, hasta que llegues al nivel mira. Que te pone el siguiente objeto, que abajo te pondrá requiere 25 o 30. No, es que, a ver, a lo mejor no lo estoy mirando bien. Porque, vamos allá. Luego lo miramos.
Vale, tranquila. Oh, minas de la muerte, esta está chulísima. Esta es una pasada, esta es súper bonita. Pues ya está. Coge todas las misiones, que aquí no se te olvide. ¿Quién las tiene? Aquí, ven, las tienen estos. Juraría que las tiene todas este. Por cierto, aquí hay lingotes, O sea, menas. Que chica. Te acompañe. Glutblock. Con este tío ya hemos hablado, ¿no? Creo que no hay más misiones, a ver que vea. Ya está, solo una. No sé, luego puede que se autocomplete. O sea, cuando lo matemos nos salga a completar directamente. A ver, y si nos denota. A ver si es verdad. Yo necesito cobre y esas cosas, así que tengo que usar las menas. Ahí tienes una. Venga, vamos, chicos. Ahora sí que eres tanque. Nadie va muy equipado. Bueno, el pícaro este sí. Pero bueno. ¡Venga, chicos! Dale, va. Espera, quiero ver por dónde es primero. ¡Vale, por allí! ¡Vamos, chicos! Por aquí, es por aquí. A los verdes no les toquen, no merece la pena, vete a los rojos. Oh shit, vale. No puedo lanzar. A lo mejor hay mucho ogro. Ese hechizo puro es triste. No puedo lanzar ese hechizo. No se puede atacar. Aún se está. No necesito un objetivo primero. Vale. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar. ¡Ah! Tiene un kobold en la mano el tío este. Ese hechizo aún no está listo. O sea, el ogro este tenía un kobold en la mano. Ya verás cuando lleguemos a los bosses. Dime que es Cho'Gall, tío. Espera, Cho'Gall no es de Warcraft, ¿no? O sí, pero no. Pero es de los antiguos. Sí, de los antiguos. Necesito un objetivo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ahí, pilla agro. Lo estás haciendo muy bien, Ángel. Gracias. Tampoco es tan complicado, ¿eh? No, pero... Luego, a niveles altos cuesta. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. Hay un elfo mirándome que no hace nada. Aquí hay más. Más bosses, ¿no? Glutblock, Helix, Almirante Rasga Gruñido, Capitán Cocinitas y Siega algo. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está. No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo aún no está listo. No me gusta. Está fuera de mi alcance. Venga, vamos. Bien, buena ahí. Dale. Está demasiado lejos. Ahí. Guardaespaldas. No puedo lanzar ese hechizo. Aún está recargado. ¡A por él! Ese es un... No, ya lo he visto. Este da una mata bastante guapa. ¡Oh, sí! ¡Se ha teletransportado! No puedo lanzar ese hechizo. ¿Qué va a hacer? Ah, no, está muriendo. Sí. Mira, manto de mira, a ver, ¿es mejor que el que tenemos? No, codicia. No nos ha contado la misión. Ah, no, sí que nos ha contado, vale. Pero vale. No vayas a entregarla. No, es que, vale, nada, que me quería explotar la pólvora en la cara, ya está, perdón, cosas mías. Vale, vamos. A mí no me ha contado. ¿No te ha contado? No. A mí sí. Aún se está recargando. No lo entiendo. Ese chico aún no está listo. ¿Será porque no le has dado daño? ¿Le has dado? ¿Se le has golpeado al menos un golpe? No, si estoy en grupo con vosotros me cuenta igual. No puedo lanzar ese. Entonces no te sale como tic. Se me cae. Aún se está recargando. No
puedo lanzar ese hechizo aún. Oye, que estás muy tocha, venid, por favor. Ese hechizo vuelve ya de pista. No puedo lanzar ese hechizo aún. Hay monos trabajando en la mina. Ese hechizo aún no está listo. Me recuerda al episodio de Los Simpsons de la mujer de... de los diamantes. Esto explota, ¿verdad? Okay. Y los barriles. Vale, no le des, que si no te vas a dar de golpe. Lanzar ese hechizo. No puedo lanzar ese. Si mueres en la mazmorra, ¿qué pasa? Que resucita. Ah, vale. Ese hechizo aún no está listo. Hay un cofre, ¿lo puedo abrir? Sí, sí, ábrelo. Vale. No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo aún no está listo. Vale, vámonos. Hay monos de mina buenos y monos de mina malos. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. Este se me va. Es para ganar. Pícaro está haciendo la mazmorra por su cuenta. ¿Está haciendo qué? La mazmorra por su cuenta, tío. Está muy tocado el juego. Porque para Geal es una putada. Mira, no. Pero estamos aquí los cinco. No, es que él se va un poco para adelante y pierdo el... No puedo lanzar ese hechizo. Pierdo para gelearle. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. El Hunter hace algo. Hay algunos que digo, no está haciendo nada. Ese hechizo aún se está. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. ¿Qué? Mira, esto es. Pilón de estaño, no sé si podrás. Sí, mena de estaño y piedra bruta. Eso es, digamos, lo siguiente al cobre, ¿vale? Estaño. Haces una armadura de estaño, no creo yo que sea muy. Luego va el bronce, que es la aleación entre estaño y cobre. No puedo lanzar ese hechizo. ¿Qué? Le fue una hacha clavada en la cabeza. Sala del mástil. Vale, mata a todos y luego el boss es aquel. Patán y Mugre. ¿Cuál? Ah, vale. Aquel es el que hemos visto en la en el lore, ¿no? Helix rompe rompe engranajes. Sí. No puedo vale, lanzar pues, esto. Aún se está recargando. Vale. Y en una de estas mazmorras está Kel'Thuzad. Kel'Thuzad. Hostia, Kel'Thuzad, ¿quién era? Que no pego. Un tío calavera. Ese chico aún no está listo. Sí, en las ramas. Sí. Eso. Nakramas está. Pero Nakramas la nueva. Porque la vieja ya no está, la vieja la quitaron. Ah, hay una nueva y una vieja Nakramas. Sí, había una vieja y a la vieja ya no se puede meter. La vieja era del Lich. ¿Era quién? Ya la bomba, creo que la bomba, sí. Ahora le hicieron nueva para el Lich. Vale, ahora este. Vale, ahora este tapo. ¡Oh, shit! No lo había visto, tú. ¡Socorro! Pero solo lo tengo yo encima. A ver, no sé, se cambia de persona. Ahora lo tengo yo. No puedo lanzar ese hechizo. No puedo lanzar. Qué guay. Un boss que se te pone encima, eh. Ese hechizo. Pero ¿qué hacen? ¿No explotan, no? Sí. No puedo lanzar ese hechizo. Se han apagado. Arpón, no sé qué. Mira, este sería bueno para un. Es de dos armas, no me interesa. Vale, pasa por aquí, por favor. Esto que explota cuando lo tocas, ¿ah? Qué tonto es el tigre. Está demasiado lejos. Vale. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese chico. Me está gustando, tío, lo de Sean. Ese chico aún no está listo. Quiero mina. Ahí. Ahora sí, claro, me cago en la puta madre del tío. Tengo el inventario lleno. Hostia, pues putadón, eh. Ahora en cuanto a eso, me das a mi cosa. No puedo lanzar ese hechizo.
No he vendido la salida anterior. Bueno, no me puedo llevar nada. Si sale algo bueno, le doy yo ni idea. Pero tío, ¿para qué coño le dan a los verdes, nanos? Que parecen tontos. Que los verdes no atacan. Ah, es que además he hecho un montón de brazales de cobre y de armaduras. Ah, eso lo tienes que vender, eso no te jugón de nada. Cobre, buah, tío. Las voy a soltar, ¿eh? Suéltalas. Eso luego... Ahora cuando que estamos en mitad del pool, eso luego lo haces. Coño, tío. Es que si no, no voy a poder coger nada. No, pero luego lo coges, tío. Tranquilo, que tienes tiempo para cogerlo. Vale, ahora por ejemplo puedes tirarlo. Este, por ejemplo, está capa con inscripciones, esto no puedo cogerlo. Bueno. A ver, toma, quédate con cosas, si es que qué más da. No puedo comerciar. Espérate, eso. Ah, no, espera. Este no eres tú, este es el lobo. Me ha pedido comerciar. Espérate, que está pegando el pícaro y es que pasa un poco. O sea, no se espera al tanque. A ver, vamos para allá. El boss es ahí, ¿no? Sí, el boss es aquí dentro. Almirante Rasgagruñido. Bueno, pero este no es el final. Este no es el final. El boss final es un pirata. El ciega enemigos. Tío, lo que me da rabia es que no me ha contado la misión. ¿La anterior tampoco? ¿La de Helix? La de Gloop. La de... No, no me ha contado. Es que es más, no me la ha dado. No lo entiendo. Pues a mí me las has dado todas, me las cuenta. No puedo lanzar ese chico. Ah, ¿se los volvemos buenos? Sí, se vuelven buenos. Aún se está. ¿Qué hace este? Ese chico aún no está listo. Vale, el jefe es este, ¿no? Este es el ciega enemigos. Pero nos hemos dejado al almirante Rasgagruñidos. Nos hemos dejado gente. No, puede que esté... Que no, que puede que esté más adelante. Que estará más adelante, ¿no? ¿Pero el orden cambia entonces? Sí, el orden da igual. ¿Le damos a este? ¿Le pego a este? No, dale al vigía. Primero dale a los vigías. No, al valor de los vigías. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está. ¿Le damos ya? Sí, creo que ya lo va a poder. No, ahora le van a activar. Ah. Le tiene que activar el pavo este. Ahora sí que le puede dar. Bueno, ah, que se han metido dentro. Cuidado que estos pegan bastante. Ese hechizo aún no está listo. Vale, pero que le va a caer una paliza, hombre. Ese hechizo aún no está listo. Mira que le ha caído. No puedo lanzar ese hechizo. Aún se está recargando. Muere, maldito. Mira, esta creo que es incluso mejor que la que han dado antes. Es mejor que la mía, esta espada. Dale a Nid. Ah, pero cuando le damos a codicias entre todos... Y la necesidad también. Entre todos los jugadores. Ah, pensaba que era solo entre los del grupo. No puedo lanzar ese hechizo. O sea, entre tú y yo. No, la necesidad. Ah, vale. Estamos en un grupo ahora, si te fijas. Sí, no, sí, cierto, vale. Me ha caído, le está dando todo el rato a codicia. No puedo lanzar ese hechizo. Tú siempre que lo necesites a mí. Y puede que te toque o no. O sea, ahí ya depende el azar. Ese hechizo aún no está listo. Déspota Delfias. No puedo lanzar ese hechizo. Pues esto, tío, imagínatelo a nivel 100, pero con mazmorras muchísimo. No, sí. ¿Siempre son de 5 personas? No, y luego son las bandas de 10. Yeah.
¿Qué ha sido eso? Hostias, tío, ¿cuántos habéis llamado? No sé. Es que he exagerado así como una zona. Cúrame o algo. No, no, espera. Estoy curando a este, ahora te curo a ti. Tú tranquilo, tú pega, tú no te cures. Pero si es que ya no hay nadie. Tú pega. Cuando vayamos a avanzar, avanzamos todos. Aquí. Vamos allá. Por aquí. Eso está cerrado. Había una trampa explosiva instalada en el cañón. ¡Oh! Me llevo un escudo mejor. ¡Oh, shit! ¡Venid! ¡Que me muero, ¡Curadme! No huyas. A ver, yo huyo mientras ataco. Vale. ¡Oh! ¡Cala! Es un barco. Aún se está recargando. Sí, arriba hay un pirata. Iba en un barco. El hombre extranjero. ¡Ojo! Ahora. Si tuviese reliquias, no me bajan la vida. No puedo atacar a ese objetivo. ¡Y! Mola la mazmorra como tal. Pues ¡eh! ¡Vosotros sois cartas de Hearthstone! Piratas del... piratas o bandidos de Elfia, son iguales. Defias. Está pegando el... Ahora me llevo. ¡Oh! ¡Me ha subido en el cañón! No, bájate. ¿Por qué? ¿Qué hago con eso? Porque tú tienes que pegar. ¿Pero cómo me bajo de esto? Dele, habrá un botoncito rojo para bajarse. Lo dudo. Sí. Sí, sí que lo hay. Pero no era rojo. Sería verde o huevo. No, era una flecha que ponía abandonar. No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo aún no está listo. ¿Cómo salta? Necesito hacer cargo. Pero si es como más rápido se sube, ¿eh, Ángel? No, sí, seguro. Porque entre las misiones, a ver, si no se te quedan bugs como a mí, que me toca las pelotas. Por cierto, abajo del mar creo que hay otro. Qué bien, me ha tocado una receta de alquimia. ¿Qué era? ¡Oh! Esa es buena. Necesidad. Es la misma de antes, ha vuelto a tocar. ¿Me ha tocado? El inventario está lleno. ¡Sí! Alfanje aguas negras. Ahora sube por aquí, que no vaya más por allá. ¿Por dónde es? ¿Por ahí arriba? Sí, por aquí. Mira, ha vuelto a tocar otra vez. No puedo vale. Llevar. ¡Le he vuelto a ganar! El mejor. La vende. Ahora. Pero no sé. Espérate. Si llevo el inventario relleno, no se me ponen. Hostias. Pues pásame cosas. ¡Qué asco, tú! No, ahora los vuelves a. Tira uno y los vuelves a lotear. No, espérate. Qué rabia me da tener que destruir cosas. Bueno. Voy a comer. Pero no comas, cabrón, que estamos aquí arriba pegando. Pues te esperas. En esto no pues se espera. Tengo incluso planes de batalla NOL. Eso yo ya lo tiraba, si es que no lo vas a usar. ¿Pero puedo tirar eso? Claro, no. Si luego lo vuelves a coger. Ahora que abandones cualquier misión que no quiero. Pues tira la comida o la mierda que cojas. Si eso estoy tirando.
¿Cuántas mochilas tienes? Sientes ese escalofrío pues, que te recorre la espalda. La niebla se hace. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo necesito niebla? Un objetivo. Porque le estamos pegando ya. Ahora está saliendo. Este es el boss final. Te está demasiado bien. Hemos dejado uno, ¿no? No, va a salir. Sale después de este. ¿Pero dónde está? Ah, vale, es eso de ahí. Este es el almirante y el capitán Cocinitas estará por aquí. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Se hace invisible. Bueno, o lo pretende. Puedo oler. No puedo lanzar ese hechizo aún. No se puede atacar. Vale, hostia. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Te arrancaré el corazón del pecho. Hay enemigos que son vapor. Lo tengo yo encima. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Me han dado una nueva. Tengo más poderes. Encontraréis. Oh, para mí. Que sea demasiado. Delecto, estás que no. Vale, y ahora el Cocinitas tiene que estar. Una figura sombría aparece en el camarote del barco. ¡Ah! Este. ¡Es un burlo! Oh shit, dime que no se va a hacer gigante. Aún se está. No, no es nada. Ah, no creo. Vaya mierda. Nos está lanzando con ese hechizo. ¿Me está lanzando qué? Ese hechizo aún no está listo. Vaya mierda de boss, ¿no? Aún se está recargando. Pensaba que se haría grande o algo. Aún se está recargando. Ya tendrán cosas que se hagan grandes. Uy, me queda nada para subir. ¿Intelecto y aguante? Me lo voy a pillar esto, tío. Esto es que no. No, es a mí, no me interesa. ¡Oh, he perdido las dos espadas! ¡No! No, pero vente, vamos a registrarlos, anda, ven. Tira algo y lo registramos. ¿Eh? Que tires algo y lo registramos. A ver... Eran estos, si no recuerdo mal. A ver, puedo destruir dos cartas. Tío, toda esa mierda... O sea, eso tíralo. Pero la... ¿Qué? Pero es que hay cosas que digo, no. Pero es que, tío, escúchame. Que esto no es Skyrim, que hay que coger todo para hacer cosas, que no, que da igual. Todo tiene uso. No. Ya sí. Yo pensaba lo mismo y luego no. A ver, que me toca la mochila. Ole. Vale, ya está. ¿Ahora qué? Buenas. Vale, anillo también. Me he cumplido. Vale, vamos a desencantar. Esto. ¿Pero dónde estás yendo ahora, tú? Yo estoy abajo, a ver si lo puede... ¡Ah, me he caído! Bueno, no, pero no. Bueno, pero sí, pero no. Nat Pagel está en este juego. ¿Quién? Nat Pagel. Sí. ¿Y pero quién no, es? No. ¿Es un tío importante o es nadie? Nah, no será nada. Vale, a ver. Mazmorra completada. Vale, vamos a teletransportarnos fuera de la mazmorra, sal y vamos a vender ya. O sea, lo primero es vender. Vale. Primer comprador, o sea, primer vendedor que veas, vende. Pues el tío del... Ah, no, es verdad, estábamos aquí, en Tormenta. ¿Qué tienes en mente? Pues el señor este. El herrero. Ah, no, pero no le puedo vender al herrero. Nos vemos pronto. ¿No? Qué raro. No, busco un mercader de armas o algo así. Estará al lado. El suministro de herrero lo tendrás nos por detrás. Vemos. ¿Cómo estás? No, no hay. ¿En qué piensas? Sí, suministros de herrería, vale. Piedra burda, eso lo... Eso no lo vendas, eso es indispensable. Ah, vale. Piedra burda es lo que te ha dado con la mena de estaño. Te da mena de estaño y piedra burda. Ole, ole, ole.
venga. Pórtate bien. Oh shit. Un can de fuego. Así, tan tranquilo. Vale, a ver. Que veamos, esto creo que lo puedo desencantar. Si quieres le vuelvo a dar a mazmorra. Ahora le damos. Vale. Tío, es que me quedan nada para subir al 17. Pero nada. Voy a abandonar las misiones. Tengo herrería al 18. Pero cómo veo. Pero cómo veo yo. ¿Cómo consigo nuevos diseños? Tío, a ver, espera. Te vas. Espérate, que voy a ir donde estás tú y te lo digo. ¿Cuántas bolsas tienes? Cuatro. Sí. ¿Cuatro? No, cinco. Las tienes todas, ¿no? Las tengo todas. Vale. Hasta luego, monstruo de lava. Ah, hola, monstruo de lava. Tengo cinco. ¿Cómo estás? Vale. Eso quiere decir que... A ver, es que me gustaría ver qué tienes en las estas y qué puedes tirar. Has tirado todo lo que cuando sale el vendedor te pone la monedita, ¿no? Sí. Vale, luego el restante es equipo que no te puedes poner. O mierda que tú te has querido guardar. Uh-huh. Vale. A ver, mierda que me he querido guardar, no. Tengo los planes de la batalla Nol, que no los voy a tirar porque no quiero repetir esa misión. Tengo Malaquita. Tengo un diseño de jugón de anillas de cobre que requiero en herrería 35. Tengo al Pegaso, tengo una caña de pescar, tengo la piedra de hogar. Tengo la espada, vale, de colmillo de león. Tengo poción. Las pociones de sanación. Las pociones de sanación interior las vendo. Eso, véndelo, si te voy a curar yo. Vale. Tengo el pico de minero, tengo piedra, tengo lino, tengo vendas para mascota. Tengo. Vale. Todo eso, o sea, la espada, Pegaso, todo eso, coges. Y lo dejas en el banco porque eso Pegaso no lo vas a aprender hasta el nivel 20. Y al nivel 20 vamos a venir aquí. Que vale. Por cierto, si hacemos... Espera, que ya llego. Si hacemos más mazmorra, lo más probable es que hoy subas al nivel 20 y tengas ya la montura. Que me gustaría... ¿Qué que nivel somos ahora? 17. Yo a puntito. O sea, me queda... 47 puntos para subir. Mira qué escudazo, cómo mola. Está guapo. Vale, vamos a... Ahora luego el siguiente escudo que te van a dar... Vale, espera, pues vamos al banco antes de hacer una mazmorra. Vale. El siguiente escudo que te van a dar va a ser un caparazón de tortuga, lo más probable. Ah, oh, qué guay. ¿Qué es un peletero? Un peletero es el que crea armaduras de cuero. Yo sí... Ah, no. De suella, ¿vale? De suella, sí, de sí, los sí. Animales. Eso es bueno para pícaros y cosas así. Porque vas más rápido que yo. Sabes más rápido que tú. A sí. Ponte al mismo nivel. Vale, una. Espera, párate, mira. Una, dos y tres. Hay un poco de lag entre... Espérate, vale. A ver. Tú ve andando. Si voy más rápido que tú, te tengo que pasar. Mira, me pasas. Eso por el talento que creo que me ha puesto. Vas más rápido. A ver. No cuenta. Sí, un movimiento un 15% más rápido. Entonces, si ahora le doy a seguirte, me prenderá, lo más probable. Mi papá puede coger más peces que tú, que tu papá. Tu papá está muerto. Bueno, a ver. Ves a dejar. Luego, lo de las mascotas, lo de las mascotas no te lo subas ahora, súbetelo a nivel 100. Y la herrería yo también me la subiría a nivel 100, pero quiero que te la subas ahora un poquito para que veas más o menos cómo... Sí, no, a ver, no me cuesta nada tener... Oh, sí, el avión ese. Tener cosas, tener hierro y menas y esas cosas. Que tampoco me cuesta nada. A ver, déjala fuera. Yo voy al baño mientras. ¿Cómo estás? Ah,
Vale, te aprovecha la mea. Nos vemos. Ok. ¿Y si robó algo? ¿Qué puedo robar de aquí? No robes nada, ¿no? Me has pillado. Perdón. Me has pillado. Tendría que haberme callado. Es que lo he visto y digo, a ver qué puedo robar. Estoy mirando. Nada, pero no sé. Hay un montón de paños de lino si necesitara. Yo sí que necesito, pero... Piedra férrea y... Yo ya me lo subiré eso. Casi todo lo que hay es comida. Si me estoy subiendo sastrería con uno que lleva mallas y las sastrerías para tela. O sea, no tiene ni puto sentido lo que estoy haciendo. Ya está. Bueno. Bueno, ¿qué? Vamos a ir yendo hacia donde estábamos haciendo misiones. Y dar a la mazmorra. Y mientras le damos a cola a ver si salta. Exacto. Vale. Vale, pues le doy ya a cola. Por cierto, ¿cómo vas despacio en la mochila? Tengo 3 mochilas libres. Vale, o sea, dime el número exacto, que te lo pondrá abajo. No. Sí, no te sale mochila. O sea, la mochila principal la de... Ah, 28 ranuras vacías. Vale, perfecto. Vale. ¿Estás? Aquí, en la fuente. Al lado de un dragón. Al lado de un panda y un wargen. Sí, sí, ven, mira aquí. ¿Dónde estás tú? Aquí. A ver. Mira qué equipo más chulo. Este del paladín. Mira, este es el que había en el Wrath of the Lich King. Esta chica, mira, la seleccionas y pones inspeccionar y puedes ver el equipo. Y le puedes hacer zoom y todo. Tiene nivel 100. Esto es transfigurado, esto es de nivel 80. Le puedo susurrar. Le puedo decir: hola, guapa. La espada, ¿cuál lleva puesta? Madre mía. No está rota. La decapitadora de gladiador precisa. Sí. Precio de venta 85 monedas de oro. En fin, creo que esta mujer no quiere nada con nosotros. Vamos. Ay. A ver. Oh. Anda, cierto, mira. ¿Qué te anda esta vez en la mochila? ¿Mm? ¿Qué te anda esta vez en la mochila? Ah, una capa, me la he puesto. Vale. Le he dado a aceptar. Ah, pero que no, eso no es que haya empezado. No, eso es para iniciar. Vale, ¿dónde estábamos nosotros? Villa del Lago, Cresta Grana. ¿Qué hablas? 2 de plata. Tío, si te di casi un oro, cabrón. ¿Eh? Te di casi un oro. Pues si tengo 13 de oro. ¿Tienes 13 de oro? Sí. Bueno, entre pitos y flautas, tengo 13 de oro. Pues ya está. Pero eso no significa que no me pueda quejar de que algo es caro. Dos de plata. Hostia, pues porque no has pillado lo que hay. Vamos para allá. Porque no lo has cogido en... Esto a veces pasa, ¿eh? Que un DPS o alguien no acepta y se vuelve al principio. ¡Ay, perfecto! Sin Mainia. Perfecto. ¿Esta es la que ya hemos hecho? Sí, pero esta vez creo... A ver... 1300, 500, 500... Vale, solo hay una que va bien equipada. Pero me salen como si las misiones ya estuvieran... Sí, ¿cómo? ¿Eh? ¿Te salen en gris? Sí. El interrogante en gris, ¿no? El interrogante en gris. Vale, eso es que las tienes que hacer para entregarlas. Pero que digo que antes no nos las ha contado. No nos habrán contado. Pero vale. A ver si ahora sí. O sea, antes habíamos dicho que a lo mejor no la habíamos cogido porque iba muy rápido, pero no, porque no nos la cuenta. Espero que ahora sí me la cuenten. O sea, le voy a pegar o le voy a hacer lo que sea para que me cuente. Eso es peor. Paso.
No pases, da codicia, pues acaso lo vendes. Ajá, ser... hay que ser codicioso. No puedo lanzar ese hechizo. Ah, tío, que te quita 50, no, que no pasa nada. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo. No se puede atacar. ¿Eso no qué? No, que si no sabían nada. Expiación. Provoca el objetivo que te ataque. Ponte expiación. Está fuera. ¿Dónde? En el libro de hechizos verás que tienes expiación, que es como un grito que en vez de cuando se esté recargando el. Ahora lo miraré. No la veo ahora. Ah, sí, expiación. Ahora me la equiparé, que tengo que mirar toda la barra. No, espérate que se nos ha muerto uno. ¿Qué hablas? ¿Lo estás curando? Sí, lo estoy resucitando. Es que a ver, ¿para qué estás tú? ¿Para qué está el tank? Digo yo. Esto también te sirve para hacer cosas. Qué pavo, tío. El tío este. ¿Qué es? ¿Un Wargen? Guerrero. Tenía un sombrero. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. Encima va equipado con toda la mierda de equipo. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. Aún se está recargando. El hechizo es para que cuando no tenga lo de lanzar el escudo este o como se llame. Está demasiado lejos. ¿Sabes? Luego cuando salgamos te lo pones ya. Pero es un es pasivo o activo, es activo, ¿no? Aún se está recargando. Activo. No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo no está listo. Escudo divino, me lo dan al 18. Buah, el escudo divino aún es. Se está recargando. Eso para los pedazos va muy bien. Escudo divino, eso es. No está listo. Las cartas de Hearthstone. Vale, a ver, espérate, que no quiero que este se me caiga otra vez. ¡A por él! Vale, ya hemos salvado a ese tío, ¿verdad? A mí no me ha contado. A mí no me ha contado. Es que no bueno, no, es que ahora no sale lo de los no salvar gente. A mí sale eso de los monstruos. A mí sí que me sale lo de salvar gente, pero porque antes no lo he completado. Pues a mí es que antes no, tampoco lo he completado, pero ahora no me sale. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. Que me lo he comido del fuego. Ese hechizo aún no está listo. A ver si me cuenta o algo. Aún se espera que sí. Sí, me ha contado. ¿Este quién es? ¿Me ha contado? Ese es el primero. Dale Nid. Le he dado. Vale, a ver. Le ha tocado otro. Será bueno. ¿Te cuentas? Que yo esa misión no la tengo, la de salvar gente. No me cuenta, gente. Tío, no me cuenta. Pues no lo sé. No lo entiendo, tío. Escúchame, me cago en todo. Será un mal día para Blizzard. Joder. Tío, yo estas misiones ya las he hecho y sí que me han contado con otros personajes, no lo entiendo. No, ya. Pues tío, esta, por ejemplo, la necesitaba porque me da un cinturón de malla que necesito. Aún se está recargando. Bueno, aunque tengo el que me da la bolsa. Pero si no, luego re lo veo, ¿eh? Ahora en la siguiente pero lo veo. Pero voy a cerrar la aplicación y todo. Que no sé, si no lo entiendo. No sé. No sé, es raro, porque solo van mal unas cosas muy concretas. A ver, qué puede ser, pero que no es lo normal en un juego tan visitado y tan cuidado como es este juego. Es que me extraña. Bueno, me acuerdo cuánto dinero decía que generaba este juego al año, al mes. Generaban un montonazo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está. ¡Wow! Alguien me ha curado 500. Sí, la tía está la santera. ¿No ves que va con la religión? No puedo lanzar ese hechizo.
A ver, se supone que este me tiene que contar para la misión. Veamos, si me cuenta. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. Estás inmune, No, 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 ya, sí. No puedo lanzar ese hechizo aún. Me estoy curando un montón, o sea. Sí, es lo que tienes. Ves, si tú ves lo que te, yo te digo, si tú ves las reliquias. Pero es que no tenía gracia, porque no iba a tener su vida sobre ti, no era lo tuyo. Aún se está recargando. Y. Tío, ¿en serio no me ha contado para la puta misión? ¿No te cuenta? No me ha contado, tío. Pues es raro y es solo tú, porque a mí también sí que me cuenta. Raro. No sé. Compártemela. Está dale a compartir. ¿El qué? A la misión. Selecciónala y dale a compartir. ¿La de cómo? La misión esa, selecciónala y dale a compartir. ¿Cómo? No puedo. Sí, selecciónala a la derecha, la tendrás. La selecciona, se te abrirá y pondrá a compartir abajo. Pero que no es esta, o sea, es la de abajo. O sea, son las de arriba, las de la cima ígnea. Sí, sí, esas. ¿Que no? Abajo te pone misiones, y hay una que tienes que matar al chamán oscuro y a... Pero que esa a mí no me ha contado nada, ¿eh? A mí eso no me ha contado nada tampoco. ¿Tampoco? Ah, es verdad, hombres forestales. Ah, no, no me está contando nada. Me está contando lo de arriba. Arriba pone mazmorra, y estoy matando a los que pone ahí. Y sí, abajo sí, pone misiones. Es, a ver, eso nos está contando a todos. Ah, ¿verdad? Pues no. Lo de abajo no. No, pues lo de abajo a mí tampoco, ¿eh? Hostia, vale, no, los forestales y los del chamán oscuro y tal, eso no me está contando a mí tampoco. Ese hechizo. O sea, no eres solo tú, somos todos. Es que yo pensaba que era lo de arriba, lo de abajo no estaba mirando siquiera. No puedo atacar a ese objetivo. Pues vaya. Y me voy con lag, o sea, lo que faltaba. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo. A lo mejor tenemos que salirnos. Bueno, no. No, porque ahora no somos un equipo, ¿no? Aún se está recargando. O sea, ahora tú y yo no somos un grupo. Ahora estamos en. Somos un grupo. Ya. Bueno, vamos a por la lagarta esta. Tío, ves, es que no me cuenta. No, a mí tampoco, Necesito acercarme. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. ¿Hola? No puedo lanzar ese hechizo. Wargen, cuando te apetezca. Es que no le está haciendo nada. Aún se está arreglando. Ángel, se me ha quedado pegado, Se te ha pillado. Aún se está recargando. Si es que iba mal, estás quieto, sí, estás quieto. No veo nada. Ese chico aún no está listo. Pues vaya. Terminamos la mazmorra y lo dejamos ya, porque hoy va mal y tal. Es que creo que estaban de mantenimiento, Hoy o hace poco leí por ahí, leí en battle.net que estaban de mantenimiento o rollos. No sé, tío, pero. O sea que hoy va mal, ya está, no pasa nada. Tío, pero es que palma un huevo de experiencia hoy. Entonces. Aún se está. Ese hechizo aún. Miraré yo. No puedo lanzar ese hechizo. No sé, ahora luego me meteré con mi otro personaje a ver si pasa eso o algo. Aún se está. Yo creo que es por el hecho que juguemos juntos, pero no veo el motivo. No, ni yo, pero bueno. Así que a saber. No sé, bueno, voy a completar la mazmorra y ya corto el directo. Ya tampoco me apetecía mucho jugar. Llevamos 3 horas y media, o sea que genial. Sí, a ver, a mí me apetecía ver si llegamos a 20, pero no. Nos quedaría mucho, tampoco se sube tanto. Experiencia de mazmorra no. No puedo lanzar ese chico. Pero bueno, si mañana te metes, vamos. Es que hacemos bastante, hostia, chaval. Madre mía. Vale, nos queda el señor aquel grande. Está fuera de mi alcance. Ese hechizo aún no está listo. No puedo. ¿Tú estás pillado todavía?
No, yo ahora ya estoy bien. Ah, vale, bien. Ahí te veo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Este tío mola. Me recuerda a un Wormity. Aún se está muerto. Dalani. Sí, sí. Son buenos botines. ¿Y ahora podemos salvar a esta gente o cómo va el rollo? Sí, a estos se supone que los salvas. No, pero no cuenta nada. Cuentan a todos los demás menos a mí. Basura, tú. Es que no entiendo, tío. Y me da ahora la misión. Me da como por el culo. No, esto no lo quiero. A ver, rechazar ya. Vale, va. Vamos a dejar la mazmorra. Dejar el tipo de estación. Vamos a ver, a llegar al sitio, a ver qué manda la mochila. Anda, mira, si estábamos subidos en un... Ah, oh, pues meten bastante experiencia, ¿eh? ¿Con cuánto te has quedado? ¿Cuánto te queda del 18? Me quedan 1, 2, 3, 4, 4 barras y un poquito. 3, 4, 5 y 6, a mí 6 pasa. Bueno, tampoco ya llevamos tanto, llevamos una misión de diferencia. Oye, tú, voy a entregar lo de Hogger porque me está poniendo muy nervioso. Pues lo de Hogger te lo has dejado atrás, ¿eh? Sí, lo estoy viendo ahora. Está en vía dorada, da igual. A ver... ¿Qué más misiones te quedan por entregar? A ver, lo de Hogger y nada más, ¿no? Por entregar sin hacer, no. Ya está. Lo que voy a tener que quitar es lo del chamán oscuro y el supervisor y todo eso porque se me ha quedado ahí. Y los forestales, voy a tener que quitar. ¿Eso lo puedo quitar de algún modo? Sí, le das a L, ver todas las misiones y las vas seleccionando y las vas eliminando. ¿Pero dónde? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora vas a descansar un rato? Ahora voy a descansar un rato, ya haré lo de joder luego. Tengo que terminar Dark Souls, pero es que me da mucha pereza ahora. Yo es que ahora creo que me voy a poner un rato al LOL, si te apetece. Ah, no, que va, no lo tengo ni instalado. Lo borré. ¿Para qué? No he jugado ni una partida. A ver, yo ahora me estoy viciando un poco, pero porque tengo compañeros del equipo que están jugando. No. Pasando. Venga, pues. Lo vamos a dejar justo aquí. Espera. ¿Qué? Espérate y haces un plano ahí de despedida. Ah, aquí. Nos ponemos juntos. Vamos a buscar un plano guapo. Aquí, hombre. Aquí arriba. Cerca. Está a mi ladito, aquí al lado del culo del león. Pues nada, aquí lo dejamos. Aquí termina el episodio. Mañana probablemente más. Yo es que ahora tengo un horario, ya no sé ni con quién he quedado ni cuándo, así que a saber cuándo volveremos a... Pero bueno, lo dejamos aquí. Espero que os guste. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Luego.